decía, esta canción la compuso especialmente para todos nosotros, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar a enumerar, que ustedes conozcan cómo se dividen las guitarras Taylor. Se dividen en Gran Auditorium, Gran Symphony, la Trip Note que acaban de escuchar y la Jumbo. De todas las que tenemos aquí exhibidas, ¿sí? Es muy fácil identificarlas. La Gran Auditorium es la que tenemos de este lado. De este lado las tenemos nosotros exhibidas, de tal forma que ustedes puedan ver la diversidad de cajas que tienen. Cada caja, como les decía hace rato, les va a dar un sonido diferente. Es lo que ustedes estén buscando, ¿sí? La referencia que estén buscando, el sonido que estén buscando, de acuerdo al estilo de música y la técnica con la cual ustedes toquen, ¿verdad? Todas las guitarras Taylor electroacústicas tienen un sistema en el cuello, el NS System, que es variablemente algo increíble en la cuestión de construcción de guitarras, ya que lo que es el brazo es ajustable muy fácilmente y tienen su alma de acero, y es algo que casi nunca se les va a descalibrar. Es una garantía casi casi de por vida. Ahorita Arturito nos va a mostrar otras guitarras, pero porque tenemos la visita de un gran amigo nosotros también, de Agustín, de Vila, el famoso Cala, va a tocar diferentes canciones con las diferentes guitarras. Ahorita Arturo también viene a mostrar lo que es la guitarra eléctrica de Taylor. Es una guitarra eléctrica que es una nueva línea que también está sacando. En este caso tenemos una pista también que ustedes van a poder escuchar la tonalidad y la fuerza que tiene esta guitarra. Thank you.
Gracias, gracias, Arturito. Bueno, como pueden ver, esta es la guitarra eléctrica de la marca Taylor. Como les habíamos comentado, todas estas las tenemos a la venta aquí en Metrópoli. Ahorita vamos a mostrar diferentes guitarras que tenemos acá atrás, como es la Jumbo, que es la de 12 cuerdas. Si ustedes pueden ver, esa guitarra tiene un cuerpo muchísimo más grande, precisamente como parece especial para 12 cuerdas, para que precisamente los graves y los tonos agudos los podamos captar adecuadamente. Para esta guitarra, quiero invitar al gran Calita, que se eche una rolita aquí con Arturito, unas canciones que se van a tirar con diferentes guitarras. Un aplauso para Cala, por favor.